Muchas gracias al CRIES por la organización de esta reunión y al CARI por hacerla acá. Yo no voy, en realidad continuar con el mismo razonamiento que han hecho los profesores Grabendorf y Ayer. Solo una pequeña diferencia. Confieso, al contrario de vos, que para mí fue una sorpresa la elección de Trump, porque, no estaba en Estados Unidos en este momento y leía los diarios, las informaciones, los análisis. No había ninguna que no preveía una victoria tranquila de la Clinton. Entonces, yo seguía la primera página del New York Times todos los días, siempre daba aquel gráfico, las chances de Clinton 84% y de Trump 16%. Me quedaba en eso. Bueno, quiero hacer algunas consideraciones de carácter más general que puede ser que nos ayuden a pensar o a entender lo que puede pasar. Seguramente, como ya ha dicho particularmente Grabendorf, estamos frente a procesos nuevos que no podíamos prever exactamente años atrás. Los fenómenos de una cierta radicalización social en muchas sociedades, que se expresan de forma distinta, pero que hay en Europa con algunas características que hay ahora en Estados Unidos y que también hay en algunos de nuestros países, en Brasil particularmente, en este momento, acá en nuestra región. De todo modo, hasta ahora los procesos político-económicos han tenido sentidos contrarios. Hasta ahora, vamos a ver, el futuro no se puede ser previsto. Hay movimientos seguramente antiglobalización que ya venían de antes, que fue por ejemplo el caso del Brexit, que también fue muy importante, y ahora esta elección de Trump, cuyo discurso de campaña era un discurso claramente antiglobalización. Y ya había movimientos, al contrario, favorables a los procesos de globalización o de fortalecimiento de los intercambios. Uno fue la propia conclusión de las negociaciones del TPP, el acuerdo entre Europa y Canadá que acababa de ser firmado, y algunas otras manifestaciones por las cuales no sería posible prever una debacle, una crisis de la globalización, y pienso que hasta ahora no se puede decir que esa será la tendencia prevalecente, aunque hay señales importantes que la ponen en duda. Para entender las relaciones específicamente de América Latina con Estados Unidos, yo pienso que podemos decir que en el periodo Obama, en los dos periodos Obama, las relaciones con América Latina tuvieron una mejora sustantiva. Desde el punto
desde el punto de vista político general. Después vamos, podemos ver que en detalles, aún detalles extremadamente importantes, no fue así. Pero desde el punto de vista político general, hubo una mejora muy importante, que fueron el reconocimiento de Cuba en la sexta cumbre en Colombia. Los estados, los jefes de estado latinoamericanos prácticamente pusieron un ultimátum a Obama de que no habría una séptima cumbre si no hubiera reconocimiento de Cuba, y eso pasó. Es decir, es un acontecimiento que, mirando con una perspectiva de largo plazo, posiblemente pueda ser considerado un acontecimiento que cambia bastante las relaciones con América Latina. Las otras señales me parece que también considero muy importantes fue de que en relación a la guerrilla de Colombia, la posición del gobierno americano fue claramente favorable a la negociación, incluso con incentivos directos en esta política de pacificación. Por lo tanto, pienso que sí, que hay que decir que hubo un cambio en las relaciones con la región. Al mismo tiempo, como algunos dicen, no hubo un cambio estructural en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cuáles son las consecuencias para prever el futuro de lo que pueda pasar? Yo comparto en ese sentido la conclusión de Ayerbe, en el sentido que no son previsibles cambios importantes en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, con excepción ya señaladas en relación a México, a donde algún tipo de cambio va a haber seguramente, posiblemente no con el nivel de radicalización propuesto, pero algún tipo de cambio, de endurecimiento de políticas. Y en relación a Cuba, por las declaraciones que han hecho algunos de los auxiliares de Trump, será una política de condicionar Cuba a pasos, como ellos lo llaman, a paso en dirección al respeto de los derechos democráticos, a acercamiento más a algunas de las reivindicaciones tradicionales que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. En la en compensación, pienso que en relación a América Latina va a haber cambios, incluso para los países cuyos efectos de la política americana no serán tan directos, pero va a haber importantes consecuencias. Y pienso particularmente a los países de Mercosur, Argentina, a Brasil, a donde algunos hechos serán significativamente importantes. Hoy los comentarios económicos dicen que ahora es prácticamente inevitable la medida de alza de la tasa de interés del FED. Si eso efectivamente pasa, aunque hace 2 años ya que se habla de esto, el flujo de capitales que los gobiernos liberales de la región creían posible, no solo de los gobiernos del Mercosur, sino los gobiernos de la Alianza Atlántica, prácticamente van a desaparecer, o por lo menos van a desaparecer en gran escala, en una escala mayor. Y el otro efecto importante en relación a
una política más proteccionista, aunque no en los niveles que, del cual el candidato hablaba, elevar los aranceles a 35% para los productos chinos y mexicanos, lo que es incluso en el caso de México una ilegalidad porque hay un tratado de libre comercio. En el caso de nuestros países, este tipo de política tendrá consecuencias muy serias o en el sentido de debilitamiento de las economías nacionales por una rebaja del comercio con Estados Unidos. El comercio con Estados Unidos ha tenido alguna mejora en el periodo Obama, ha pasado de aproximadamente 6,5% del share de los intercambios generales de Estados Unidos para 9%, pero está en niveles muy abajo de cualquier otra región del mundo y particularmente en el caso de comparación con nosotros de la relación con México. Desde este punto de vista tampoco podemos hacer previsiones favorables a América Latina. Aunque América Latina tuviera chances con mayor capacidad de intervención de mejorar un poco las relaciones de intercambio. El comercio de América Latina con de los países de América del Sur con Estados Unidos tiene una composición de producto mejor que las exportaciones de la región a China o a Europa, porque hay un intercambio intra empresas importante y hay una exportación de valor agregado mayor. Pero en el caso del intercambio de América del Sur con Estados Unidos, un elemento importante es que América del Sur es la única región, afuera de los países del NAFTA, la única región con cual América Latina tiene déficit en el intercambio comercial. Entonces podría haber una negociación para la mejora de las relaciones comerciales con Estados Unidos. En el periodo de Obama también hubo otras mejoras en las relaciones, una disminución del tratamiento del narcotráfico como un tema militarizado y una acentuación de medidas de cooperación sin un enfoque tan centrado en el tema de la securitización de las relaciones. Eso puede cambiar ahora en esta nueva situación. Ahí entra un razonamiento que me parece esencial. Creo que el cambio de las relaciones con Estados Unidos por cierto depende de la política norteamericana, pero también depende de la política de los países de la región. Es decir, los países de la región no son apenas objeto de la política norteamericana. Y que creo que tengo la impresión que la capacidad de los países de la región de mejorar su diálogo y sus relaciones con los Estados Unidos no son adecuadas por las debilidades estructurales que hay en los países. Una de las debilidades es la instabilidad política y social, que en algunos países, pienso particularmente en el caso de Brasil, corre el riesgo de aumentar más todavía, que ya es muy grande, y no llegarse a un resultado claro y de definición de la estrategia del país.
Y en segundo lugar, por las debilidades más bien estructurales de nuestros países, es decir, países con una baja calificación de la mano de obra, para todos los temas que son constantemente repetidos, bajas inversiones en tecnología, por lo tanto, la continuación de la dependencia de las commodities y baja propensión al ahorro nacional y, consecuentemente, estructuras que pueden ser debilitadas por las modificaciones que surgen en el escenario internacional. Pienso que, concluyendo, la política norteamericana no puede ser entendida directamente en los términos que propuso Trump en las elecciones. Aquí también hay otra cuestión muy importante. ¿Por qué hubo un error, una secuencia de errores tan grande en las previsiones? No me refiero solamente a las previsiones de los institutos de previsión electoral, pero de previsión, de análisis de las élites de los países. Hubo errores de previsión en el caso del Brexit, hubo errores de previsión gravísimos en esta elección de Trump. ¿Cuál es la razón de eso? Pienso que nos lleva a otro tipo de reflexión, a la reflexión que el tipo de democracia que fue pensado en todo el siglo XX ya no funciona exactamente de esta forma, no solo por la influencia de los medios de comunicación o influencia de toda una serie de sectores que pueden incidir en la definición de la opinión, sino porque la capacidad, la democracia se explica más hoy por una posibilidad de atraer un público que se disponga a efectivamente pensar en el proceso electoral. Es decir, la capacidad de crear un enemigo que surja como un objeto de combate que no pueda ser aceptado, tiene mayor capacidad de movilización que los programas que efectivamente sean presentados para la población. Por lo tanto, estamos frente a nuevas formas de organización de la política, nuevas formas de organización de la democracia, o incluso una crisis de la democracia. No diría que llegamos a eso en este momento, pero pone efectivamente nuevos problemas. Algunas personas, algunos comentaristas, porque por ahora es de eso que estamos pudiendo leer, dicen que Trump se está manejando con una serie de figuras extremadamente controversas y efectivamente antidemocráticas y defensoras claramente de la supremacía blanca, como se llama. Vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos en los próximos meses, porque si eso fuera posible, significa que los análisis de que los gobiernos están obligados a llevar políticas que no se separan mucho de las políticas de las clases dominantes, de los intereses afirmados, estaría en crisis y sería un otro proceso. Las grandes corporaciones norteamericanas son las que diseñaron los acuerdos junto con las europeas o japonesas, dependiendo del acuerdo, que las que diseñaron los acuerdos de libre comercio y los acuerdos comerciales o económicos internacionales
en los últimos 30, 40 años. ¿Eso va a desaparecer de un minuto para otro? No creo. Por eso tiendo a pensar, concluyendo, que no puede haber cambios extremadamente grandes en la política hacia América Latina, aunque en algunos casos la política norteamericana será una política de fuerte presión con consecuencias también para nosotros.